Bienvenidos a Más Salud. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto acompañarlos hoy cuando vamos a hablar de una emoción poderosa que afecta directamente nuestro bienestar emocional y por supuesto nuestra salud mental, la alegría. ¿Qué es la alegría? Es un estado que podemos conseguir con algunas prácticas. La alegría es normal que la mantengamos constantemente. La alegría llega a ser preocupante en algunos casos cuando parece ser desorbitada para algunas personas. Vamos a hablar de la alegría. Bienvenidos. El Día de la Alegría se promueve desde el año 2010 y se creó para reivindicar la importancia de esta emoción en la vida y en la salud de las personas. La alegría es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con expresiones exteriores. Existen cuatro hormonas claves que influyen activamente en nuestro estado de ánimo: dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Estas hormonas son las que generan la química de la felicidad y tienen un impacto beneficioso en nuestro cuerpo y mejoran la autoestima, rebajando el estrés, además de promover el bienestar emocional. Primero de agosto, el calendario marca el Día de la Alegría, por eso aprovechamos en Más Salud para hablar de esta emoción y ver efectivamente cómo puede afectar a mejorar o no tanto nuestra salud mental. Y digo no tanto porque a veces con alegría ocultamos otras situaciones y eso nos lo aclara nuestro invitado, como siempre, un experto, Mauricio Cadena Rodríguez. Él es profesional en psicología, es magíster en neuromanagement, además psicoterapeuta. Tiene experiencia y conocimiento como asesor y consultor en desarrollo de talento humano y estaba para hablar de esa emoción. Hablemos justamente de lo que significa la alegría. La confundimos a veces con la felicidad. ¿La alegría es más momentánea que la felicidad o la felicidad toca tenerla basándonos en la alegría? ¿Se llega a la felicidad con la alegría? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo funciona y qué es? Pues bien, Paola, hablar de alegría tiene que ver, como tú lo definías en un principio, es una emoción. Y se habla de una de muchas, pero dentro de esas muchas hay emociones que son secundarias, que son complementarias, pues sucede que la alegría hace parte de una de esas emociones primarias, fundamentales. Y ojo con esto porque al decir primarias, fundamentales, quiere decir que son necesarias. Las emociones son el resultado de la evolución, son adaptativas, son biológicas, luego entonces son necesarias. Las emociones complementan diferentes estados. En el caso de la alegría, ayuda a complementar estados de felicidad. Okay. ¿Ves? Una complementa a la otra. Claro, y cuando nosotros decimos, listo, hagamos ejercicios para mantenernos alegres, ¿existe eso? ¿Existe tal? ¿Existen maneras de que podamos hacer de la alegría una práctica constante? Ok, se puede, sí, por supuesto, y sobre todo se trata de generar unos hábitos, una expectativa, una forma de concebir la vida. Sin embargo, como hablábamos de una emoción, no se puede permanecer, no puede ser estática, más bien es dinámica, es cambiante. Hoy en día hay una tendencia un poco negativa, diría, yo lo llamo es como un positivismo tóxico, y es una invitación a tú tienes que ser 100% feliz todo el día, 24/7, y espérate, ¿qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando hay tristeza en mi vida? ¿Qué pasa cuando me enojo? Entonces automáticamente tiende a aparecer este tipo de sensación como de alegría, pero como maquillaje. Como no falsa, es, claro. Como falsa, sí, o como forzado. Cuando eso aparece, no es sana ese proceder. Pero, por ejemplo, cuando existe esa recomendación que algunos hemos escuchado de aprende a sonreír, pero sonría, porque con esa mala cara no va a traer nada bueno. Entonces uno pues trata de sonreír y generar mejor energía a su alrededor. ¿Eso funciona como una práctica de pronto para que el ambiente esté mejor y estemos todos más alegres? Son clichés y no es tan así. Y aquí es importante hablar, digamos, de otro escenario que es real y es una enfermedad, es hablar de la depresión. La depresión no tiene una única cara. Hay muchas formas. La persona perfectamente puede estar sonriendo, pero puede estar pasando por un episodio de depresión. Luego, entonces, si la persona sonríe, no quiere decir que perfectamente sea feliz. Claro. ¿Ves? Entonces, la sonrisa no directamente habla del porcentaje o tendencia de felicidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de experimentar y transmitir la felicidad. Pero, por ejemplo, si hay algunas prácticas que nos pueden ayudar a hacer un ambiente más alegre, un ambiente más tranquilo. Es decir, claro,
el tema de sonreír puede ser o alguna particularidad de algunas personas, pero sí hacernos un ambiente como más tranquilo, el tema de meditar, de saludarnos, de tratarnos bien, de ser autocompasivos, de sentirnos más alegres, buscando justamente esa alegría. Por supuesto, la alegría, como hablábamos, tiene que ver como una actitud. Okay. Y esa actitud se requiere de unas formas, de unos hábitos de relacionarme. Tiene que ver, por ejemplo, el autocuidado. Y dentro del autocuidado hay todo un espectro amplio. Salud física, la parte de los hábitos de sueño, la alimentación, las formas como tengo de reaccionar, la autorregulación emocional, cómo proyecto expectativas, mis sueños, cómo gestiono emociones. Es decir, son diferentes circunstancias que tenemos en el día a día frente a esa autogestión, y desde ahí se puede empezar a generar unos hábitos pues más adecuados respecto a la alegría. O sea que cuando uno va a una valoración de este tipo sobre sus emociones, su manejo, por ejemplo, de la ira, su manejo de algunos conflictos, es válido que a uno el terapeuta le pregunte, pero ¿usted cómo está comiendo? ¿Usted hace o no hace ejercicio? ¿Cuáles son sus rutinas? Es válido que uno sienta que, a pesar de que podemos estar hablando de si estoy alegre o no, me haga esas preguntas. Por supuesto, sí, porque esto es algo muy particular e individual. Cada uno experimenta alegría de formas diferentes, aunque estamos hablando de la misma emoción. Sí. Sin embargo, es importante reevaluar cómo manejo yo el resto de emociones, cómo manejo mis reacciones para poder evaluar cómo estoy respecto al tema de la alegría. Eso en la etapa adulta, cuando se supone nosotros ya tenemos un avance en la inteligencia emocional, ya nos conocemos un poquito más, pero cuando estamos en ese descubrir, es decir, en la adolescencia, en donde definitivamente las caras felices, las caras sonrientes son más bien escasas, y dicen muchos, esa edad es definitivamente complicado porque como que todo les huele mal a los adolescentes, todo les sabe feo, no les gusta nada, no sonríen por nada, no están alegres nunca. ¿Eso es cierto? Claro, Paola, es que mira que dentro de lo que estamos hablando se entiende que uno de los errores al hablar de la alegría o de ciertas emociones es buscar estandarizarlas. Estar alegre, entre más alegre estés, depende de qué tanto sonríes. Pues no es así, lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué sucede? Que la alegría se manifiesta, se busca y se experimenta de formas diferentes dependiendo el ciclo vital en el que se encuentre cada persona. Es muy diferente entre un niño o niña, adolescente, un adulto joven y una persona de la tercera edad. Son diferentes las formas en que se manifiesta y se percibe esa alegría. Aun cuando todos pueden estar muy alegres, no necesariamente tienen que estar risueños. Por supuesto, de eso se trata. Vamos a una pausa y también vamos a entender por qué la alegría en los niños es tan espontánea y no deberíamos nosotros como adultos imitar un poquito eso después de la pausa. Seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de la alegría, de esta emoción, para muchos poderosa, para otros preocupante, porque incluso puede esconder algún problema en la salud mental. Mauricio Cadena Rodríguez es nuestro invitado, es profesional en psicología, es magister en neuromanagement, en psicoterapeuta también, de intervención individual, de pareja, familiar, con gran experiencia y conocimiento como asesor en desarrollo de talento humano. Y hoy justamente hablando de este asunto de la alegría, seguramente cuando queremos acercarnos a alguien, pues buscamos que genere un buen ambiente, que genere alegría. Y antes de la pausa hablábamos de por qué los niños tienen esa facilidad para verse siempre alegres, como más espontáneos, como que no se miden tanto en sus emociones, lo que supuestamente sí debemos hacer como adultos, aunque a veces como adultos no lo sabemos controlar. Bien, este es un tema muy importante y pertinente frente a la alegría y hablar de las emociones. Pues sucede que uno de los indicadores que se manejan en psicología para evaluar el nivel, digamos, de estabilidad emocional de un niño es precisamente su espontaneidad. Y es una de las características de los niños y de las niñas, es ser espontáneo. ¿Qué sucede? Que frente a esa espontaneidad muchas veces está el adulto que corrige, que busca, como decir de una vez, no, eso no se hace, eso no se claro, dice. Claro, estamos así, en no. medio de un evento, el niño se ríe, está alegre, claro. Él está pensando en otra cosa y uno, que estamos todos. Claro, ¿qué requiere el niño o la niña en ese momento? Más bien es una orientación. Okay. La manera inmediata que muchas veces los adultos tenemos es el cohibir, el decir no, quieto, sí. Y ya después, espera que se vaya la visita y hablamos. Una cosa, ¿ves? Es una forma en que el niño está manifestando y se relaciona desde su alegría, la espontaneidad, ¿sí?
se podría decir como su imprudencia, pero tiene que ver con su forma. Y esto, como hablábamos en la franja anterior, se va manifestando de una manera diferente en cada momento del ciclo vital de cada persona. Y podríamos pensar, digamos que de manera muy general, que un niño que no se alegre, que esté más bien cohibido, es preocupante versus un adulto ya muy, muy alegre, ¿también es raro? No necesariamente, no necesariamente. Es decir, el niño puede ser un indicador, más no de forma concluyente decimos, mira, el niño no sonríe demasiado, no juega mucho. No, el niño tiene otras formas, okay. ¿Ves? Tiene otras formas de relacionarse. La idea es que como adultos tengamos la capacidad de escuchar, de entender y no de imponer, okay. ¿Ves? Y de descubrir su personalidad. Claro, que eso se ve más que todo en la adolescencia. En la adolescencia es donde se refleja un poco más esa actitud de independencia, de construir su propia identidad. Por eso a veces decimos, los adolescentes no son tan alegres, ¿no? Su alegría está en el descubrir, en el experimentar, en el aprender a relacionarse con su entorno. Claro, entonces podemos ver que hay niños que no necesariamente son tan alegres como lo que uno cree que es el general, el común. Pueden ser de una personalidad diferente. Pero hablemos un poco de esas emociones de quienes no suelen mostrarse tal y como son o tal y como se están sintiendo. Por ejemplo, en la oficina, una persona que se ve absolutamente seria, pero todo el mundo dice, no, es divertidísimo, ah, no, él es súper alegre. No, pero se ve como un ogro. ¿Eso qué tan bueno o qué tan malo es? Yo creo que no se podría evaluar dentro del bueno o malo, sino dentro de las formas en que nos relacionamos. Sería bueno entender por qué esta persona se comporta de X o de determinada manera. ¿Por qué? Porque en un entorno laboral es así, pero en un entorno personal es diferente. Y eso no nos permitiría evaluar si la persona es o no es alegre. En ocasiones, por supuesto, socialmente, uno de los errores que se comete es que juzgamos a alguien y decimos, esa persona, digamos, en un entorno laboral no es tan alegre. Ay, como que es aburrido, como que no es tan chévere. Pero uno va a ver sus gustos y de repente es una persona que disfruta la alegría a su manera. Y cuando tenemos ese tipo de personas, porque aquí pues estábamos conversando y hay otras personas de las que supuestamente uno debe rodearse, que son personas justamente alegres, personas vitamina, que sacan lo mejor de ti, que te hacen sonreír, que te llenan de buena energía. Y eso suena muy lindo, pero en la práctica ese mismo lenguaje y ese mismo discurso también nos está agotando un poco, porque entonces todos somos felices. Pues esto es un aspecto muy interesante porque tiene que ver algo con lo que trabajo en mis consultas y es efectivamente también somos el resultado de nuestras relaciones. No podemos manejar las relaciones como de una manera aislada y frente a eso es evaluar las personas con las que yo me relaciono, poderles dar un valor, no a las personas sino a la relación que se genera con mis compañeros, vecinos, amigos, familiares. ¿Pero valor en qué término? ¿Yo cómo lo hago? En una escala de 0 a 10. 0, esa persona te quita toda la energía, te resta, te deja por el piso. Pero si esa persona es cercanísima y aún cuando me quita toda la energía, ahí voy. Tengo que estar cerca. Exacto. Lo importante es primero evaluar. ¿Sí? Porque de repente hay personas con las que simplemente hablamos un instante, un mensaje recibimos, pero como que sentimos que nos recarga. Sí. Pero hay personas con las que hay que compartir trabajo, escenarios, ¿vale? Y como que te resta, te baja. Sí. Es primero identificar. Después de identificar de ese 0 a 10, de 5 hacia abajo me resta, de 5 hacia arriba me suma. Hacer la suma de ese entorno, de esas personas, y lo divides por la cantidad de personas y es ese promedio, así es como tú estás, así te sientes. Y en ocasiones uno que encuentra ahí, uno puede hacer el ejercicio, para quien nos están viendo, hagan el ejercicio. Y de repente dice uno, uy, mi resultado me dio en 4 o 5. Oye, con razón, me siento así el día de hoy, ¿ves? Cuando uno evalúa, ¿uno qué puede hacer después? Pues tomar acción respecto a eso. ¿Con qué tipo de relaciones tengo que cambiar, mejorar o empezar a poner límites? Así sean familiares o compañeros de trabajo. O sea, si sean muy cercanos, pero si yo ya resolví que me aportan un 0, tengo que hacer qué tipo de ejercicio, porque igual voy a estar ahí con él. Por ejemplo, el compañero de puesto o el jefe, puede que baje mucho mi energía, yo quiero seguir trabajando, pero entonces ahí cómo funciona. Se manejan los límites. Ah. Es entender que se mantiene una relación, en este ejemplo que tú pones es una relación que nos vincula laboralmente. Sí. Que nos vincula laboralmente y desde ahí manejar una relación sana, de respeto, cordial, empática dentro de lo laboral. Pero aquello que te empieza a afectar, empezar a dejarlo de lado y ponerle como un alto. Buscar entonces nuestras relaciones alegres, ¿de acuerdo? Por supuesto. Y por eso en Más Salud llega el momento de compartir con ustedes más recomendaciones. Aquí está Silvia.
aun cuando sabemos que no hay una fórmula mágica que le garantice a uno la felicidad, al tiempo es cierto que hay mucho que podemos hacer por nuestro propio bienestar. Vea, porque es una forma muy sencilla de recordarlo, me gustaría proponérselo en estos términos. Imagine que lo encargan de cuidar una planta, una matica. De inmediato uno, ¿qué piensa que necesita? Agua, luz del sol, nutrientes, aire fresco. Bueno, lo mismo cada uno de nosotros. Y aprovechando que no somos una planta, a esto súmele un poquito de actividad física. Hay que entender una cosa. Hacer esto de ninguna manera nos va a garantizar que vamos a ser felices, ni más faltaba. La cuestión es que no hacerlo, en cambio, sí es como inducirse uno a la depresión. Acuérdese de una cosa para terminar. La primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida ha de ser en relación consigo mismo. ¿Y qué manifestación de liderazgo puede haber más bonita que gestionar a partir de ahora con un poquito más de empeño nuestro propio bienestar? La alegría, ese es nuestro tema hoy en Más Salud, porque el calendario dice que cada 1 de agosto hay una celebración especial para esta emoción. Sí, una emoción momentánea, pasajera, que podemos tratar de ayudar a que sea constante, pero no necesariamente pasa así, ¿cierto? No obligatoriamente. Exacto, es decir, está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Y dentro de ese no estar bien, cuando ese no estar bien nos está afectando mucho, empiezan estos ejercicios que ya nos compartía nuestro invitado, que es profesional en psicología con vasta experiencia para entendernos mejor, manejar nuestras emociones. Y hablábamos de una calificación de las relaciones para cada uno de los integrantes de nuestro entorno, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, yo califico cómo me siento contigo, tú cómo me haces sentir, pero ¿cómo califico yo el hecho de yo a ti cómo te estoy afectando? Es decir, todo se trata de mí, entonces yo califico a todos, pero al revés, ¿hay que hacer ese ejercicio también o no? Por supuesto, y tal como mencionábamos, en la primera fase, una vez que se hace la evaluación, es interpretar y considerar por qué le di ese número a la relación, no a la persona. Uh-huh. Es decir, la relación que llevo con Paola le doy un 8. Ok. ¿Sí? Pero sucede que esto es vincular. Luego entonces, si para mí relacionarme con Paola es agradable, satisfactorio, chévere, me alimenta, Paola es mi persona de vitamina, pues lo más probable es que de manera recíproca, ¿sí?, para Paola relacionarse con Mauricio también sea positivo. ¿Por qué es importante esta aclaración, Paola? Porque es que muchas veces buscamos esas personas vitaminas, gente que nos llene, que nos motive. Y nosotros no aportamos nada. Y de repente nada. No lo somos. Claro. De repente. Entonces la persona vitamina dice, pues muy chévere como ella me trae, pero es que la verdad no es recíproco, ahí hay un freno, porque esta persona en cambio para mí es una cosa tóxica. Y eso aplica en las relaciones a las que les damos un puntaje muy bajito. Okay. ¿Por qué? Porque de repente mi familiar, mi jefe, mi compañero, ¿sí?, no me aporta, me resta, me desgasta y me quita esa posibilidad de ser alegre. Sí. Ahora la idea es, ¿yo qué hago? ¿Sí? Por parte mía, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi contribución frente a esta relación? ¿Por qué yo a esa relación le doy una valoración tan pequeña? Quiere decir que de parte mía también hay una actitud que prohíbe y que cohíbe el posible avance hacia una alegría. Claro, pero entonces, quienes tienen esa calificación bajita, porque ya nos aclara nuestro invitado, no se trata de las personas, no. Se trata de la relación. ¿Las cancelo? ¿De tajo las cancelo? No, menos 3, chao, ya no vuelvo a hablar con esta persona. 2.5, chao, se fue. No se trata de no volver a hablar, es de aprender a relacionarme con esa persona. Oh, okay. ¿Ves? Y pongo un ejemplo, es todos los árboles requieren una poda, uh-huh. Incluso los árboles genealógicos. ¡Ay, qué bonito! Y eso no es malo, es necesario. Es necesario, pero es mucho más difícil cuando sí. Se trata del árbol genealógico. Claro, porque y de pronto somos... alejar a tu mamá o a tu papá, que pues tú eres la luz de los ojos, pero en cambio él no resulta o ella no resultan ser tan positivos para ti, debe ser más complicado. No es alejarlos, es saber relacionarnos de nuevo. Es que con esa ellos. Es la clave, no se me queda la clave, saber relacionarnos sí. Y mantenernos alegres. Y volvemos a nuestro tema. Hay algunas prácticas especiales, actividades, incluso hay quienes dicen, tómese esta cosita para que usted se ayude y sea más alegre. ¿Hasta dónde eso no nos iba? Y el doctor me abre los ojos, no estoy hablando de otras cosas. Puede ser y es viable. Ajá. Voy a una fiesta, todo el mundo sonríe, me dicen que soy aburrido, pero me tomo un traguito, una cervecita, uh-huh. Para sentir que también puedo ser alegre. Puede funcionar,
Sin embargo, en este caso, la alegría vendría desde un estímulo externo. ¿Y eso es lo malo? No es sano. No es sano. ¿Ves? O sea, es válido. Mira, te reíste, compartiste, estuviste a nuestro propio nivel. Fuiste igual de feliz a nosotros. Sí, pero de repente mi alegría no es esa. Es decir, se puede obtener, pero yo creo que se puede obtener por formas externas, pero realmente tiene validez, tiene peso y mucho valor cuando empezamos a descubrir las cosas que nos alegran desde lo que viene dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, en esa serie de actividades, por ejemplo, una persona más bien introvertida, ¿sí debería buscar socializar más? ¿Sí debería asistir más a reuniones, participar más en comentarios, en chistes? Más que el debería es entrar a relacionarse de esa forma. Lo que sí debería es encontrar su punto de equilibrio frente a su alegría. ¿Qué le genera alegría? ¿Ves? ¿Se es tímido porque no sabe relacionarse con esas personas o se es introvertido porque disfruta otros escenarios? Mira, que estamos hablando de una misma reacción, pero un origen absolutamente diferente. La idea es que cada uno de nosotros, y para quienes nos puedan ver, es entender que la idea, la invitación es que cada uno busque su propia alegría. Y su propio estilo, y su propia manera, supuesto, y su personalidad. A su forma. Pero podríamos hablar entonces de actividades en general, de prácticas sanas en general. Claro que sí, eso sí, por supuesto. Encontramos entonces que la alegría es individual. ¿Sí? Se busca en las particularidades que cada uno disfruta. Sin embargo, un ejercicio que podríamos hacer es, de una vez, mira, mientras nos estás viendo y escuchando, haz un listado en donde puedas escribir y de manera honesta, ¿sí? No va a ir a tus redes sociales, no lo vas a compartir con nadie. ¿Qué tan alegre te sientes? En este instante. En este instante. Ya. ¿Qué tan alegre te sientes? Ajá. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué te faltaría para realmente encontrar esa alegría? Es decir, ¿qué te genera un anclaje frente a la vida? Escríbelo. No lo veas como un imposible no, pero ¿para qué? Porque a veces aparece esa resignación aprendida de no, ya para qué. Pero hagamos un poco más el desarrollo de este ejercicio, porque, por ejemplo, ¿qué tan alegre uno se siente en este instante? Entonces uno empieza a hacer la evaluación y casi que pues algunos terminamos agradeciendo y bueno, y estoy viva y tengo trabajo y aquí me encuentro, entonces cambia un poco la dinámica, pero en general, como cuando uno le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes? Normal, normal, ¿es normal sentirse normal? ¿O uno debería responder, ¿cómo te sientes? Alegre, contenta, feliz, el día es maravilloso. Es que tal como tú lo dices, es espectacular, Paola, porque la mentira que más se dice a nivel global todos los días es estoy bien. Sí, ¿y cómo estás? Bien. Bien, y uno ya, bien. Como ya es paisa, está bien, entonces no pasa nada, sigamos. No es que uno tenga que decir entonces estoy mal, no, pero si vas a decir que o estás regular. Bien, si vas a decir que estás bien, por lo menos créetelo. De eso se trata, okay. ¿Ves? Es la actitud que se tiene. ¿Se pueden estar experimentando dificultades, problemas? Por supuesto que sí, porque es una condición humana. Aún así, tengo esperanza, aún así, imprimo alegría. Y en momentos de dificultad es donde se ve el talante y el carácter de la persona. Y en momentos de dificultad, dicen, es que salen los verdaderos valientes con nuevas oportunidades. Y eso también es otro discurso que habría que revisar, ¿no? Porque en los momentos de crisis se supone que uno debe salir fortalecido, pero no es tan fácil salir de esas crisis. No es fácil, pero la alegría ayuda mucho como emoción. O sea, no, mira, si estás pasando por un momento de dificultad, no cohibas, no alejes la alegría de tu vida. Está en ti, es seguirla buscando. Ah, ¿ves? Es seguirla buscando. En momentos de dificultad también se puede ser alegre. ¿Ves? Y cuando tú mencionabas ahorita del valorar, del agradecer, es que a eso va el ejercicio. Okay. ¿Qué te está generando un anclaje que no te permite disfrutar momentos de alegría? Y cuando lo estés haciendo, permítete, porque eso se trata de uno darse permiso, sí. Permítete escribir qué agradeces. Y vas a encontrar que en las pequeñas cosas hay un gran valor. Okay. Y ahí nos podemos anclar a la alegría. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hablamos con Mauricio Cadena Rodríguez, profesional en psicología, también tiene magíster en neuromanagement, es psicoterapeuta, experiencia y conocimiento como asesor, también consultor en desarrollo de talento humano, speaker, bueno, qué hoja de vida. Gracias por acompañarnos. Paola, muchísimas gracias, y para quienes nos puedan escuchar y ver, una invitación a nunca dejes de buscar tu alegría y tu felicidad. Muchísimas gracias. Y en Más Salud seguiremos compartiendo más temas con ustedes. También queda la invitación para que revivan cada uno de nuestros capítulos a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos.